rompió el hilo de la lámpara, así que no, no voy a poder ponerla así como está. Oye, la lámpara. Ahí está. Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Hola, hola de amigos. Hoy nos vamos a Providencia a decorar un recibidor, living, comedor y oficina. Acompáñenos para que le mostremos cuál es nuestro diagnóstico inicial. Tu casa necesita un trasplante. Llegamos así como, ¡oh, urgente, urgente, el trasplante! Y lo primero que vamos a cambiar va a ser ese futón horrendo, sorry, pero horrendo, por un sofá mucho más cómodo. El dueño de casa tiene una colección muy grande de vinilos y además tiene varios aparatos de sonido. El problema es que el mueble que tiene actualmente es muy pequeño, así que también hay que cambiarlo. Y en la oficina vamos a cambiar estos libreros que en verdad no funcionan para toda la cantidad de cosas que tiene. Aprovecharemos el pasillo de la entrada para armar un recibidor. Para eso vamos a colgar un arrimo flotante muy pequeñito, preciso para poder guardar las llaves, y un espejo para mirarse y ver que esté todo bien antes de salir. En el comedor vamos a mantener esa hermosa lámpara de lágrimas que yo le he visto un par de veces en mi casa. Pero también vamos a agregar una mesa redonda de vidrio y 6 sillas. El living lo vamos a distribuir con un sofá de 3 cuerpos, 2 poltronas y una banqueta para armar esta U. Y además vamos a diseñar un mueble para el tocadisco, cosa de que pueda guardar todos esos vinilos y que queden ordenaditos. Y para dar algo de color vamos a utilizar el celeste citadino de la paleta de colores del decorador. En la oficina diseñamos un mueble escritorio con biblioteca todo integrado y que tenga un espacio de escritorio bien amplio, porque el cliente tiene varios monitores, así que necesita poder contener todo eso en el espacio. Y en este espacio vamos a utilizar el azulino playero de la paleta de colores del decorador. Yo te puedo llevar tu velo. Acá abajo. Te lo amarraste. Dice, nota que me quiero casar. Sin la cola. Para que diga, uy, la media cola que entró en la iglesia. Oye, Rodri, ¿te gustaría casarte? No sé. Tal vez, quizá, en algún futuro. Ay, yo te veo así de blanco, con una cola larga, entrando como Kate Middleton. Así. Oye, espera, me da la sensación de que está desordenada la base. No, se desarma. ¿Pero puedes pegarme la base? Sí, porque abajo tiene un tornillito. Pero confírmamelo. ¿Sí? ¿Pero no, sí se arregla? ¿Es así, Javier, también? ¿Sí? Sí. El hilo de la lámpara, así que no, no voy a poder ponerla así como está. Estábamos armando las cajas, sacando todo, estaba todo bien, yo ahí estaba en mi zona, muy feliz decorando, pero me encontré con que la lámpara estaba rota la base, el hilo se rompió, así que no podemos instalar la lámpara así, así que tenemos que saber encontrar una solución ahora. De repente estas cosas pasan y bueno, hay que buscar soluciones. ¡Ah! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No contaba con mi astucia. ¡Ay, sí, Javi! No, mira, yo esta vez no voy a decir nada sobre mi amigo Javier. Ahora. Mi amigo Javier, mi amigo personal, porque en el capítulo anterior. Mira, después de que. Todos quedaron como que yo. Lo he perjudicado tantas veces y ahora dice, ¡ay, mi amigo! ¡Ay, mentira! Tú quieres puro hacernos shade. Tú eres el conflictivo. Yo sí defiendo a mi amigo Javier.
El trabajo en casa ha hecho que tengamos que pensar en los escritorios y una buena técnica es poder utilizar al máximo el espacio, como por ejemplo un librero y un escritorio que estén todo integrado. De esa forma tenemos mayor espacio de almacenamiento y podemos trabajar más fácil. Cuando se tiene una gran colección de vinilos como lo tienen los clientes, es bueno incorporar un mueble especialmente mandado a fabricar para que los pueda tener ahí a la mano directamente y poder utilizarlos en cualquier momento. Javier me llamó así como, Camila, ¿de verdad pasó algo en el montaje? No, yo dije, pucha, como yo doy siempre la vida a la superwoman Camila, obviamente iba a salvar este montaje, así que me fui rápidamente acá con la lámpara y llegué. ¿Están listos para ver cómo quedó este proyecto? Pero antes, déjenos su like, por favor, su me gusta es mi sueldo. Baby, I know all your secrets. But you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Y yo creo que los clientes van a quedar pero felices, felices, porque era lo que ellos necesitaban en realidad, darle vida, esta frescura, estos colores azules, para quedar fascinados. Y los clientes quedaron pero demasiado felices con el resultado, no quisieron salir. Obviamente nosotros respetamos su privacidad, nos encantaría que más personas salieran, pero pues se atreva. Pero que quedaron felices, quedaron felices. Y nosotros nos vemos una próxima semana en una nueva Decoaventura. ¡Chao, chao! ¡Chao! Y llegaste al momento donde aquí te suscribes, le das a la campanita para poder ver todas las decoraciones que hemos hecho y que vamos a seguir realizando semana a semana. Además, si quieres ver otras opciones, aquí también te dejamos un par de videitos que yo sé que te van a encantar.